Chef. ¡Ay, qué felicidad! Después de tanto tiempo sin vernos. Hola, Eli, ¿cómo estás? Muy bien, Mike, ¿y tú? Anduvimos de gira artística todo este tiempo y por eso nos dejamos de hacer respiras, pero bueno, ya regresamos y ya estamos de nuevo, ¿no? Ya vamos a continuar. Parece que tenemos un poquito de problemas con el audio, pero ahorita continuamos. ¿Podemos seguir? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a preparar tres deliciosos. Dos. Ya quiero hacer tres. Dos. Hubiésemos hecho un arroz. Por eso de que hubo más que, más de un mes que no tuvimos que hacer. No, por las recetas que no hicimos. Un mes, pero la pasada no vino, estuvo March, entonces por eso fue un mes. Entonces, por eso se me hace más largo. Bueno, hoy vamos a preparar dos deliciosas recetas que de alguna manera son recetas que son de temporada, Eli. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un flan de elote. En el mes de septiembre, acá en el estado de Jalisco, es muy, muy común que haya muchos elotes. Es la temporada en donde se hacen elotizas, se hace flan de elote, pay de elote, tarta de elote, todo con elote, pozolillo de elote, etc., ¿no? Y también vamos a preparar una deliciosa birria. También la birria es de esta temporada del mes de septiembre, porque ahorita vamos a platicar un poquito de la historia de la birria. Y bueno, también, pero en este caso, pues bueno, nuestra birria va a ser de pollito, ¿no? Así es. Es un platillo típico del estado de Jalisco y pues bueno, vamos a continuar. Perfecto, Margie. ¿Qué te parece que empecemos con los ingredientes? Va. Pues bueno, para nuestros ingredientes tenemos, para el flan de elote, tenemos dos elotes ya desgranados. Aquí son dos tazas de elote. Tenemos también una taza y media de bebida de almendra o de arroz. En este caso fue de almendra. Tenemos una cucharadita, dos cucharaditas de vainilla. Tenemos un huevo y una clara. Y tenemos 90 gramos de queso crema. Por este lado también tenemos, fue 3/4 de taza de Esplenda, ¿ok? Ahorita les voy a explicar más o menos cómo se hace nuestro flanecito. Está facilísimo de hacer, pero ahorita no les voy a ir diciendo. Aquí a este lado ya tengo mi comal ya calientito, ahorita les voy a decir por qué. De este lado tenemos nuestros ingredientes para la birria de pollo. Ok, aquí es un poquito de sal. Aquí tenemos un poquito. Un poquitín. Creo que te pasaste. Chiquita, eso no lo enfoques. Bueno, pero aprovecha que solo vamos a tomar una poquita. Solo para que se vea abundante. Solo para que se vea abundante. Aquí tenemos 60 gramos de pollo, de pechuga de pollo. Tenemos también nuestro ajonjolí, que fueron... ¿Cuántos gramos fueron? Creo que fue una cucharadita, dos cucharaditas. Dos cucharaditas de ajonjolí. Tenemos también cebolla, tenemos un jitomate, tenemos media pieza de pimiento morrón, tenemos cilantro, tenemos chile pasilla, chile ancho y chile morita. También tenemos la mitad de un diente de ajo, pimienta en polvo, pimienta gorda, canela en vara. Si ustedes tienen canela en polvo, también funciona. Tenemos clavos de olor, jengibre no lo pusimos en la receta, se nos fue un poquito, pero la verdad es que el jengibre es el ingrediente estrella de nuestra birria. Una hojita de laurel, un poquito de comino, un poquito de orégano y pues no puede faltar el limón, claro que sí. Entonces, mira, Margie, primero que nada y primero que todo, me gustaría que fuéramos poniendo a asar nuestros ingredientes de la birria. Ajá. Y en lo que se nos va pasando, vamos haciendo lo de nuestro flan. ¿Qué te parece? Ok, entonces, ¿va? Para no confundirnos, bueno, ya ahí ya nos presentó los ingredientes. Bueno, ahí a nosotros se nos... Bueno, no sabíamos que nuestra birria llevaba jengibre, por eso no se agregó. Pero si usted lo tiene en casa, lo puede agregar. Y si no, pues no, ¿verdad? O sea, es algo que le da un sabor y un toque diferente, pero en realidad, si no lo tiene en casa, por el momento no se angustie. Para la próxima vez ya le agregaré. Exactamente, sí. Vamos a ir poniendo la cebolla. Para esto nuestro comal está súper caliente, ¿ok? Necesitamos que se hacen bien. El jitomate también. El pimiento morrón también. El diente de ajo.
y nuestros chiles. Más al rato vamos a agregar las especias, que son lo que tarda, lo que están más rápido en asarse, ¿sale? Lo único con lo que tenemos que tener cuidado es con el ajo, por eso lo puse encima de la cebolla. Para, si el ajo se nos quema, se nos puede amargar nuestra y cole. De lo demás puede quedar muy tatemadito, no pasa nada. Mientras, ustedes van a decir, ¿el pollo qué onda? Por eso pusimos primero a asar esto, porque nuestro pollito se va a cocer en nuestro recaudo. Ok, una vez ya que se cosa, ya le vamos, lo vamos a agregar en nuestro recaudo y ya lo vamos a desmenuzar más adelantito, ¿sale? Pero lo vamos a dejar cocer en nuestro recaudo, por eso pusimos a asar primero esto. ¿Y el ajonjolí se agrega al final? No, el ajonjolí también se asa. Se va a asar todas las especias junto con el ajonjolí, pero el ajonjolí ahorita vas a ver, en cuanto lo pongamos va a empezar a brincar y se va a dorar, y si también lo que son las especias, el ajo y los chiles, si se doran de más o si se pasan, se amarga. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, ¿sale? En lo que está asada nuestras especies aquí, ¿qué les parece que nos vayamos a empezar con el flan? ¿Ok? El flan es lo más fácil que van a encontrar en este mundo para la receta de un postre, de un rico postre. ¿Qué se hace? Se agrega todo a la licuadora y después se cuela. ¿Sale? Nada más vamos, ahorita estamos agregando nada más el elote. El elotito, listo. Luego vamos a agregar nuestra bebida de almendra. Acuérdense que esta es una receta adaptada. ¿Ok? Todas las recetas que hacemos son adaptadas para nuestros pacientitos. También vamos a agregar la mitad de nuestra vainilla, porque la otra mitad la vamos a usar para hacer nuestro jarabe, que ese también lo podemos ir haciendo ahorita, Mari. ¿El caramelo? El caramelo, así es. Si puedes, sí. ¿En dónde? Aquí en esta. Ok, sí, en esta. Sí, bueno, miren, vamos a ahorita, bueno, ya que terminé de explicarles los ingredientes que lleva adaptados, bueno, yo voy a comentarles los ingredientes tradicionales, ¿no? Así es, Margie. De nuestra esplenda que tenemos aquí, vamos a usar la mitad para nuestro flan y la otra mitad la vamos a usar para nuestro caramelo, ¿ok? Entonces, mira, esta mitad va a ser para nuestro flan y traigo un poquito de agua para hacer nuestro caramelo. Vamos a ponerle muy alto para que el caramelo se nos haga rápido. Y para que se siga asando. Ok, para hacer nuestro caramelo, ¿qué necesitamos? Nuestro esplenda y nuestra agüita. Es una nada de agua. Simplemente es como para que se integre el esplenda. Y vamos a menear. Bueno, aquí vamos a ver la consistencia. Ya está cambiando. Si se fijaron, fue una nada de agüita que se le puso. Yo creo que fueron dos cucharadas de agua lo que se le puso. Solamente fue para integrar. ¿Ok? Y ya, ahí lo vamos a dejar. Bueno, Mari va a seguir meneando. Yo me voy a ir a licuar bien los ingredientes para el flan y voy a seguir dejando asando esto, ¿sale? Bueno,
ahorita vamos a apagar la olla. Muy bien. Listo, quiero que vean cómo va nuestro jitomate, cómo va nuestra cebollita, cómo va nuestro pimiento y cómo va nuestro ají. Ok, ahora sí ya le vamos a agregar nuestras especias. El chile lo seguimos reservando porque ya está asadito, pero vamos a agregar nuestras especias, ok. De orégano le vamos a poner un poquito y nada más, la hoja de laurel, el jengibre, que si les digo muy importante, las pimientas, los clavos, la canela, el pimiento en polvo y un poquito de comino. No se puede, a ver si esto desprende un olor fuertísimo. Y es que las especias cuando se asan, o sea, cuando están en contacto con el calor, desprenden muchísimo, muchísimo, muchísimo aroma. Ya estando así, ya lo podemos licuar. ¿Ok? Vamos. Un segurito. Ese es un. Okay. Eso, cuando se ha prendido ese rojo, es que tiene seguro. Pero está súper caliente. Bueno, ahorita tenemos un problema con la parrillita, pero vamos a continuar. Mientras se arregla esto, quiero comentarles que, bueno, la receta original de este flan es que se hace con lechita, bueno, no voy a decir las marcas, bueno, sí, con media crema, se hace con lechita lechera, lo que es la lechera y la leche Carnation, ¿no? En este caso, nosotros tuvimos que adaptarla con lechita de almendras, vainilla y el quesito crema, ¿no? Para que quede diferente. Acuérdense que hay diferentes tipos de flan. El flan original que solamente se hace con huevito, con maicenita y con con vainilla y con... No, nomás es leche, huevo y azúcar y vainilla. Esa es la receta original. Uh-huh. Y la receta original del flan de elote, bueno, hay varias recetas, pero la que les mencioné hace rato, la original, sin embargo, pues bueno, esta está adaptada, ¿no? ¿Qué es lo que hay que recalcar y resaltar aquí de este postrecito delicioso? Es que acuérdese que usted tiene ciertas porciones en su plan de alimentación. Y no por eso quiere decir de que, uy, yupi, hoy hicimos un plan delicioso, hoy me lo voy a comer todo. Ahorita más adelante vamos a hablar de la tabla nutrimental y vamos a ver de lo importante que se tenga que porcionar, ¿no? Porque si no nos vamos a exceder en algunos minerales que nos pueden alterar pues nuestros laboratorios y nuestro nutriólogo nos puede regañar, ¿sí? Algo importante que también me gustaría comentarles es que todas estas recetas que nosotros adaptamos, tratamos de que sean lo más acercada posible a sus porciones. Sin embargo, si a usted no tiene permitido comer algunas cosas, pues hay que limitarlo. El ingrediente principal de esta receta es el elote, ¿sí? El elote se considera un cereal, ¿sí? En algunas ocasiones lo tomamos como verdura cuando solo lo utilizamos para agregar o aderezar algo de nuestros alimentos. Sin embargo, en esta ocasión utilizamos dos tazas de elote, es bastante. Por lo tanto, pues bueno, ahorita que platique la tabla nutrimental, les voy a hacer como algunos énfasis en algunas cosas que tenemos que cuidar, ¿no? Muy bien, Mari. Oye, está muy fuerte esos condimentos de la birria. Así es, Margie, es uno de los platillos tapatíos más condimentados, uh-huh. La birria. Y
Pues bueno, aquí tenemos ya nuestro caramelo. Con el esplenda no se puede hacer un colorcito cafecito. Entonces, lo que hicimos fue agregarle un poquito de vainilla para que tomara ese colorcito cafecito. ¿Sale? Está pegando. Así es. Y sí, pues bueno, aparte la consistencia, ¿no? Recuerden que la receta original del caramelo es con azúcar normal. Entonces, en este caso, estamos utilizando la espleta, por lo tanto, pues bueno, es un caramelo adaptado, ¿no? Ponemos nuestro moldecito. El moldecito puede ser de verdad del tamaño que ustedes tengan en casa. Inclusive ahorita Eli les va a explicar qué puede ser una preparación en la estufa a baño María o en horno, dependiendo lo que usted tenga de opción en casa, ¿no? Con lo que hay, dice Luchita. Con lo que hay, con las cantidades que hay, porque para el caramelo que tienes ahí nos va a salir muy poquito caramelo en el plan. Exactamente, Margie. Aparte que, pues bueno, era lo que le decía Margie, que este molde está grandísimo para la cantidad de flan que vamos a hacer, pero, pues bueno vamos a hacer con lo que hay. Esta es una muestra para ver cómo lo hicimos, pero en realidad ya tenemos la otra presentación que se tuvo que trabajar antes, porque pues bueno, por el tiempo, ¿no? Esta recetita de este postre es muy tradicional y típica de esta región de Jalisco por la temporada del elote. Hay muchas recetas que podemos hacer con el elote, pero sin embargo, pues bueno, ya hemos hecho tamalitos de elote, ya hemos hecho tarta de elote, ya hemos hecho flan de elote por primera vez hoy. Hemos hecho, ¿qué más? Ya no recuerdo qué tamalitos de elote. Pan de elote, crema de elote, pozolito de elote, o sea, hemos hecho infinidad, pero creo que nos hacía falta otro postre tradicional. Entonces, por eso decidimos hacer este panecito. Después hacemos nieve de elote. No, vamos a hacer, ¡ay, qué rico! ¡Qué idea! Nieve de elote. Y pues bueno, ahora que están en casa, ahorita ya pasaron las fechas, las fiestas patrias, pero bueno, aquí en Jalisco se acostumbra, y sobre todo en los alrededores, que la gente se junta para hacer elotizas. Y ahí es donde llevan diferentes preparaciones. Así es, Margie. Pues bueno, una vez que ya tenemos muy bien licuado todos nuestros ingredientes, pues vamos a pasar por una coladera. ¿Esto para qué es? Para que nuestro flan quede suavecito, suavecito, suavecito. Fíjate que eso yo no sabía, que yo pensé que se ponía con todo y el... Se puede poner con todo y el grano, pero pues tú sabes... Por ejemplo, la diferencia entre un flan y... La diferencia del flan, pues, es eso, que la consistencia es tersa. Ah, ok. ¿Sale? Ah, que sí, que sea suavecita, ¿verdad? Que sea suavecita, exactamente. Y si lo dejáramos con el pasojito, a lo mejor y sí tendría mejor consistencia, o sea, como más densa. Pero lo que un flan busca es que la consistencia sea más suave. Más tersa. Lo único que sí es que vamos a... No, este ya es para qué. Ya para limpiar. Para limpiar. Este todavía ya no, ¿verdad? No, ese ya está apagado. Ahorita vamos a terminar de colar esto y ya con lo que lo colemos ya vamos a poner a licuar lo de nuestra birra. Lo de la birra. Y esto, el único meollo del flan es que, pues, para la preparación, como es el baño María, es a cocción lenta, ¿sale? Entonces, ahorita que terminemos esta preparación, la vamos a poner a cocer a baño María y ya veremos cómo nos va. Con la bendición de Dios, que todo salga bien. Digo que la bendición de Dios, porque pues es muy poquito huevo y el ingrediente principal es el huevo. Pero sí se puede, Margie. En esta vida es posible. Hemos logrado hacer bastante. Hemos logrado hacer. Oye, ¿nos viste el video de como cuando tratan de hacer un flan y lo voltean y se desbarata? Bueno. No lo he visto ni lo quiero ver ahorita que me voy a hacer esto, porque tal vez nosotros seamos
los que estemos presentando eso, pero no, no. Usted no, tenga fe en que todo nos va a salir bien. Todo va a salir bien. Y si no, ya sabemos. Vamos a ir pasando. Recuerden que no podemos poner mucho huevito, porque el huevito esto es un alimento de origen animal, el cual, pues bueno, recordemos que nosotros tenemos porcionadas los alimentos de origen animal y que, pues bueno, la intención es de que este postre lo podamos consumir en un tiempo de comida y que no, que sea como parte de las porciones que tengan permitido y que no sea extra lo que tengan permitido, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿no? De que por eso se está haciendo un flan grandecito. No decidimos hacerlo por porción, así pequeñita, para que ustedes vean que ese tamañito lo podemos dividir en 8 porciones o quizá hasta más, ¿no? Uh-huh. Para que compartan en casa. No nada más se lo coman solitos. Mío, mira, mi niña ahorita está en la etapa de que todo es de ella. Mío. Así van a estar los pacientes cuando prueben esta deliciosura. Listo, Marge. Ahora sí vamos a pasar a nuestro mole. Lo vamos a tapar con papel aluminio. Lo volvemos aquí. Ahí está. Es importante ponerlo en papel aluminio para que no nos llegue. Sí, Marge, gracias. Para que no nos llegue alguna gotita de agua y se rompa la cocción en nuestro delicioso flan. Es importante, antes de ponerlo, si se fijan, el molde aquí es de los que se desmoldan, o sea, esto nada más se abre y ya está listo nuestro flan. Pero si ustedes en casita no tienen, se puede hacer una cacerola, se puede hacer en otro molde y así. Con este es mucho más fácil desmoldarlo. Y mucho más fácil y más seguro. Pues. Pero, yo les digo, con lo que hay. Si ustedes en casita no tienen, si quieren una cacerola, se puede hacer una cacerola sin problema. En el horno nosotros ya tenemos nuestro flan. Estamos haciendo. Porque ya saben que los tiempos de la tele son malos. Digo, aquí no estamos en la tele, pero tenemos poco tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos un hoyito en medio. Lo que podemos hacer es romperle y terminarle de sellar bien aquí. O así nada más. Sellar. ¿Vale? Y ahora sí lo vamos a llevar a baño María. En este caso, pues yo creo como es María. ¿Será 280 grados? ¿Es el extra? Es lo que voy a ver. Vamos a ver si ya está nuestro panecito de acá. Lechita, no spoilees. La lechita es spoileando. No te creas, lechita, no te vayas. Quédate. Estamos a lo posible de que suceso. Para ti ya. Bueno, ya se desprendió, La lechita es puliana. Sí, así que, y no lo podemos picar con el pan. Es que como es plano, de todas maneras va a salir. Pero que, o sea, lo que me refiero es que no se puede. Vamos a ver. Pues ya, mira. Pues sirve que lo dejamos enfriando para que se pueda desmoldar bien, ¿no? Ok,
Pues bueno, ya vamos a sacar este. Y vamos a meter a baño María. Si se fijan, aquí en la charolita, pues ya se me estaba acabando el agua de nuestro baño María. ¿Sí se alcanza a ver? Ok. Le vamos a poner más agüita y vamos a poner nuestro recipiente. Ahí tenemos ya nuestro recipiente. Vamos a ponerle un poquito de agua. Le llenamos el bañito de agua. Y está a 230 grados centígrados. Y ahí lo vamos a dejar aproximadamente como una hora. ¿Ok? Si ustedes en casita lo quieren hacer en baño María en estufa, claro que también se puede hacer sin problema. Listo. Ahora sí, para hacer nuestra birria, ¿qué vamos a hacer? Igual, licuamos todo. Jitomatito, pimienta, chiles, especias, todo. Y lo vamos a licuar con un poquito de agua. Sale la pimienta y pimienta entera y todo ya tiene, entonces le voy a poner nada más un tip de sal. Y un poquito de agua. Nada más vamos a aprovechar para enjuagar nuestra cazuelita. Yo creo que con eso, porque tenemos chiquitos y hace mucho espesor. Y el ajonjolí. Ahorita le vamos a agregar el ajonjolí. ¿El ajonjolí lo vamos a tostar? Sí. ¿En esta cazuelita? En esta cazuelita. No, sí. Sí. Nada más vamos a prenderle. Lo importante de estas recetas yo creo que es llevar paso a paso, ¿no? Cómo son los ingredientes, desde un principio poner como mucha atención, cómo se tiene que desvenar, cómo se tiene que dorar, qué va primero, qué va después, para que pues esto sea como diferente, ¿no? Que quede como de queda. Ahorita voy a platicarles de la recetita original de la birria, que bueno, es como toda un arte, ¿no? Se podría decir, porque inclusive esta birria, este tipo de receta se prepara bajo la tierra. Hay gente que tiene sus hornos abajo de la tierra, así como ahorita va a llegar a cumplir. Sí, se prepara también tipo como la barbacoa, la barbacoa de hoyo. Ajá. Bueno, mientras que está haciendo eso, yo voy a platicarles un poquito de la historia de la Biblia. Hasta la fecha es un platillo que se elabora en horno o incluso debajo de la tierra. Y pues a veces me parece como que es muy, muy extraño, pero esta práctica viene desde hace mucho tiempo. Especialmente porque la gastronomía, exclusivamente esta palabra o para este platillo se dice platillo de exquisita sabrosura, tradición y cultura. Mucho tiene que ver su origen. Este es un platillo mexicano que comúnmente se elabora con hierbas aromáticas que lo acompañan y sus sabores y sus olores son muy fuertes. Y sin olvidar que, pues bueno, no pueden pasar los años sin hacer algunos cambios dependiendo, pues bueno, cómo la gente quiera prepararlo, ¿no? ¿De dónde viene de dónde surgió este platillo? Este es un platillo típico del estado de Jalisco, específicamente en el pueblo de Cocula, donde nació este platillo.
Muy interesante, cópula. Fíjate, Eli, déjame platicarte que de ahí era mi abuelo. De donde dicen de cópula es el mariachi, por eso les decía que era un platillo típico de esta temporada, porque acuérdense que aquí en Jalisco se festeja lo tradicional del mariachi en las fiestas patrias. Entonces es como que muy tradicional todo esto. Y este platillo nació, bueno, en cópula. También el mundo de la comida, ¿no? Los ingredientes de la carne puede ser de cabra o chivo. Hay gente que ya la elabora con res y cerdo, pero sin embargo la original es de cabra y de chivo, ¿no? Y pues bueno, de las hierbas aromáticas que ya mencionan, como bueno, algunas de estas las utilizamos nosotros: comino, clavos, tomillo, jengibre, que fue el ingrediente estrella que nos dijo Eli que era lo mejor. Algunas otras como, a ver, Eli se me olvidó, los chiles son muy importantes, ¿no? Chile morita, sí. Chile pasilla, chile guajillo, y que pues bueno, nosotros utilizamos en pequeñas cantidades, ¿no? Y bueno, esto es prácticamente como la historia de la Biblia. Se puede hacer en horno, se puede hacer bajo la tierra o en horno de tierra, se puede hacer en la estufa normal. Y normalmente este platillo en algunos lugares lo acompañan con arroz rojo o con algunos frijolitos puercos. Ay, bueno, los frijolitos puercos son otra cosa deliciosa que bueno, no podemos comer. Pero bueno, quién sabe, tal vez adaptados. Pero puede ser con frijolitos puercos o frijolitos normales tradicionales. ¿No? Así es. Margie, ¿puedo licuar un poquito? Sí, claro. ¿No se ve? ¿No? Va. ¿Ya no? Pero si se alcanza a hacer el pollito con el pantalito. No, te la vas a poner un poquito más picadito. Ah. Pero lo ideal es como que la primera cocción que tenga sea con esto. Ah, ok. Y ahorita vamos a hablar un poquito del caldito. Creo que es donde van a surgir algunas dudas ahorita. Todavía no tenemos preguntas, ¿no, Moni? Voy a ir haciendo sus preguntas. En lo que se va haciendo en la, lo que se va haciendo esto, porque, bueno, antes me falta la tabla nutrimental. Listo, pues miren, ahorita vamos a colar todos nuestros ingredientes. Miren, ese es el elixir de la birria. Ya empieza a oler. La birria, la verdad es que es una mezcla de especias muy, muy fuerte. Como les decía, yo creo que es de los platillos más especiados que tenemos en Jalisco. Pero de verdad está riquísimo, está súper, súper rico. Así como está el pollito, así tal cual, lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a dejar cocer. Y lo vamos a dejar cocer bastantito tiempo. Le vamos a tapar. Y vamos a estar volteando para que vaya la cocción pareja. ¿Ok? Bueno, esta puede ser una opción, ¿verdad, Eli? Pero también podría ser que el pollito se pueda cocerlo aparte y luego agregar. Pero bueno, aquí el sabor cambiaría. Yo creo que es importante platicar esto, porque sé que muchos vamos a tener la duda de que si puedo poner a cocer mi alimento de origen animal en el caldito o en el chilito, ¿no? Creo que normalmente siempre lo hemos manejado, no, mejor cócelo aparte, ¿no? Esto pues para evitar, obviamente, las purinas, que es una sustancia que se suelta de, por ejemplo, en este caso, del pollito, y esa es la que, esos cristalitos son las que hacen que se forme ácido úrico en sangre, ¿no? Esto, la recomendación solamente sería para las personas que no tienen ácido úrico elevado, ¿no? Que sin embargo, pues bueno, dependiendo de lo que le diga su nutrióloga, sabemos que solo
un pequeño porcentaje se va a absorber, ¿no? Entonces, esto va a depender de lo que le diga su nutrióloga. Si el nutrióloga le tiene permitido consumir un poquito de caldito de pollo, un poquito de consomé, pues bueno, no pasa nada que lo haga así. Sin embargo, si no tenemos permitido, lo único que se tendría que hacer es poner el pollito aparte y al final agregar a nuestro chilito de la vida, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Ahorita voy a comentarles otra vez lo de la tabla nutrimental y pues bueno, vemos si hay problemas, ¿no? ¿Me pueden compartir por favor la tabla nutrimental? Bueno, vamos a empezar con el planecito de elote. El planecito de elote se dividió en 8 porciones y cada porción nos está dando de 3.867, nos aporta 100 calorías, raciones de cereal 0.5, tomar de cuenta que fueron 8, raciones de grasa 1, raciones de alimento animal 0.1, proteína solamente 2.6 gramitos, grasa 5, hidrato de carbono 10, fibra 1.4, colesterol 37 miligramos, calcio 100, potasio 122 miligramos de potasio. Bueno, esta, aquí voy a hacer una pequeña observación. Fíjense bien, tiene 122 miligramos de potasio, una porción pequeñita, ¿sí? Esto quiere decir que, bueno, tranquilamente la podemos comer en un tiempo de comida como postre. Sin embargo, si usted hace la suma de las 8 porciones, casi son 1000 miligramos de potasio, por lo tanto, no se puede comer todo el postre, usted solo. Hay que compartirlo o fraccionarlo o dividirlo para varios días, ¿no? Tenemos magnesio 17 miligramos, fósforo 22, son 268 miligramos. Y nada más. De la Biblia, ¿qué tenemos? 248 de peso neto, 230 kilocalorías, raciones de cereal 2, raciones de verdura 2, raciones de alimento de origen animal 2, proteína 19 gramos, grasa 5.8, hidratos de carbono 24.8, fibra 4.9, colesterol 35, calcio 106 miligramos, potasio 428, magnesio 50, fósforo 159, sodio 57 y vitamina C 25 miligramos. Sí, esta es rica en vitamina C. Y bueno, también aquí quiero resaltar que si ustedes observan, esta recetita tiene 428 miligramos de potasio. Esto es bueno mencionarlo porque a pesar de que utilizamos los chilitos, ancho, guajillo, morita y todas esas especies, jitomates, utilizamos un jitomatito pequeñito, una media porción de media pieza de pimentito, a pesar de eso el potasio no se elevó, ¿no? Entonces, bueno, estos son los ingredientes, esta es la tabla nutrimental y bueno, aquí nada más hicimos énfasis en el potasio y que bueno, es rico en vitamina C, la biblia de pollito. Listo, ya huele delicioso, ¿no entiendes? Ya, te digo, ya empezaron a desprenderse todos los colores de nuestra biblia. Ajá, ¿está fuerte? Sí, pues claro, la biblia tú sabes que es de olores muy fuertes. Aparte tenemos que recordar que lo que se está cociendo es en el concentrado de nuestra birria. Ajá, y por eso sí. Por eso es que huele un poquito más. Pero le reitero que se cose la proteína en el concentrado para que agarre todos los sabores, todos los aromas posibles nuestra carne. Y así, aunque te la comas aparte de tu caldito, la carne sepa. Sí, exactamente, eso es como el ajá. Okay. Ya una vez, ya está, ya se hundió la cámara. De tanto vaporcito que está aquí, ¿verdad? Ya, una vez que ya esté cocida nuestra proteína, ya le podemos agregar un poquito más de agua para que quede un poquito más caldura. Bueno, eso es importante, porque yo pensé que le ibas a poner eso y decía, bueno, nos va a alcanzar. Ya te entendí, necesitamos que tome todo el sabor la carnita para que ya después sepa, esté más caldurita para poder elaborar. Ok. Muy bien, Eli. Pues mientras tanto, mientras eso sucede, tenemos preguntitas.
¿No? Nadie se anima a preguntar. No, nadie. Solamente, bueno, pues Salina Trovaros, que siempre nos escribe, que dice que sabe por qué calamos. Ah, bueno, está bien. Comentario. Bueno, sí, es que esta es una receta nota, pues, no difícil, porque no es típica, pues, de su país, pero... Oh, esa de también es... Perdón. Ah, perdón. Y pues, bueno, en algún momento ya le quitaremos una bebida de... Es que entendí a Alejandro. Sí, sí, okay, un saludo, licenciado Fernando. En algún momento... Esperemos que tengan la oportunidad de probar esta deliciosa receta. La verdad es que es una típica receta del estado de Jalisco y es muy, muy, muy rica. En algún momento esperemos tenerlo por acá para que pueda probarla. Fuerte abrazo y muchos saludos al licenciado Fernando Barros. Ya quedó muy espesito. Ya está muy espesito, exactamente. Mira, ya ahí va la cocción. Ya en un ratito más nada más le agregamos. Entonces nadie se va a animar a preguntar. Para que no nos pongan nervios. Pero hay que hacer más de mis preguntas, Mario. A ver, una pregunta. Pregúntame. No te creas. No te creas. La verdad quiero, no tengo preguntas también. No, hoy estamos muy desanimados. El viernes el cuerpo lo sabe. Exactamente. Viernes de descanso. Viernes de disfrutar el fin de semana estas recetas en casa. Ay, Mari, sí, pues, ¿qué te parece si vamos viendo a ver qué con el plan? Vamos de montar. La prueba de fuego. De una vez, Eli. Todavía está caliente, ¿eh? Moni, Ricardo se está muriendo de la risa, no sé de qué me lo... No sé si de ti, de mí, ¿sí? O de la dos al mismo tiempo. O de nuestros platillos. No lo sé. Pero bueno, estábamos diciendo que es bien que el cuerpo lo sabe. A ver, ustedes que están en casita, hagan captura de pantalla, por si esto es un caos, lo puedan subir a YouTube, te dan dinero. A ver, vamos viendo, vamos tratando de desmoronar. Va a ser todo un éxito, y tú confía en ti misma. Confío. En ti misma. Ah, dime. ¿Alguien comentó, lo subirán en YouTube o dónde lo puedo encontrar? Ok, sí, bueno. Estas recetitas se suben a la página de YouTube de Más Tiempo Juntos, Presión Euskadi México. Ahí encontrarán no nada más estas recetitas, va a encontrar más de 100 recetas que se han cargado ahí. Primero, esta receta yo creo que tarda aproximadamente entre 15 días y 3 semanas en que se suba. Sí, pero todas las recetitas las pueden descargar ahí en Más Tiempo Juntos. Presión Euskadi en YouTube. Ahorita los vamos a contar. Para que lo tengan ahí. ¿Sabes qué? Siento que le faltó cocción. ¿Y no se puede regresar? Sí. Sí. Sí, le comentaré. Es que le falta cocción. Sí. Bueno, les vamos a comentar. La verdad es que no se desmoldó bonito porque le falta cocción. Sí, creo que el tiempo este fue muy corto y, bueno, ahorita lo que vamos a hacer es que lo vamos a regresar a cocción y, pues, bueno, ya en la página de YouTube vamos a tomar la foto para que se vea. Acuérdense que, bueno, todo esto es un reto porque acuérdense que las recetas son adaptadas, ¿no? Siempre tenemos que tratar de, pues, agregar la mayor parte de los ingredientes de la receta original, pero a veces tenemos que eliminar o disminuir o cancelar algunos ingredientes, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hace que pues, bueno, sucedan cosas. ¡Ay, es que me lo dije! Por andar acá. No pasa nada. Y yo, mira, ven, este pollito ya está cocido. ¿Te traigo más la mano para que quede más cocido? Sí, si gustas. Este pollito ya está cocido, entonces ahorita lo vamos a ir desmenuzando. Y mira, este va a ser nuestro caldito de la birria, que claro que le vamos a poner ahorita un poquito más agua para que quede más caldito. Me reitero, esto es el concentrado. Mira.
Y ahora sí ya queda. Ahora sí, dejamos un ratito más y desmenuzamos y montamos. ¿Qué te parece? Ok, muy bien. Y pues bueno, mientras vamos a ver si nuestro... ¿Ese no lo podemos sacar de ahí? Pues no, lo ideal es que termine su cocción. Ajá, terminamos ese y luego ya metemos el otro. Y pues bueno, les prometemos que lo vamos a subir después en la foto, ¿no? Porque ahorita no lo podemos... Es que si lo desmontamos, sí quedó, pero está un poquitito crudo y aguadito. O sea, no sería como una agradable presentación. Huele rico, pero... Exactamente, falta tiempo de cocción. De cocción. Son aproximadamente como hora y media de... ¿No será mejor que lo montamos aquí? Sí. De hecho, lo pude voy a montar acá. Ah, ya sí, sí. ¿Qué yo? Este es nada más ahí para desmenuzar. Pues sí. Voy a terminar de coser. ¿Nadie se animó a preguntar nada? Ay, pues qué triste. Creo que no hay ningún invitado del estado de Jalisco. No, creo que no. Socorro Licona levantó la mano. No sé si quiere contar algo, Socorro Licona, pero... O le quedas, no se le puede dar. Voy a darle audio. Audio. Muy buenos días. O tarde. Buenos días. Buenas tardes, señora Socorro. Diga. Una pregunta, ¿el flan lo puedo hacer en la olla express? Una pregunta es, ¿el flan lo puedo hacer en la olla express? Para cocer. Pues igual para cocer sí, podría ser nada más que el molde en el que lo esté haciendo, pues esté más chiquito. O sea, que esté la olla express, que ahí tenga el agua y al medio tenga el moldecito. Ajá, o sea, como la planerita, tal vez. Es que Eli lo comenta por el espacio, al menos que la olla express sea muy grande. Si no, pues normalmente es una ollita de tamaño y anchura normal. Entonces ahí en este caso tendría que ser como un moldecito más chiquito que ese o el planerito para que pueda ser. ¿No? Sí, tengo planerita chica. ¿Cómo cuánto tiempo lo dejaría en la olla express? Ah, perdón. ¿Podría volver a repetir esa pregunta, perdón? Comentó que se tenía flaneritas chicas. Ah, sí, pues sí, sin problema. Sin problema, yo creo que pues obviamente sería mucho más rápida el flan. Aquí, por lo general, digo que tarda aprox como una hora y media en cocerse. Tal vez si lo hace en la olla express, tardaría... Tal vez... Miren, aquí tenemos ya nuestra birrecita de pollo. Le vamos a poner un poquito de cebolla, un poquito de cilantro. Muchas gracias, bonitas días. Y esto lo podemos acompañar con una sopita de arroz roja como adaptación. ¿Se acuerdan que ya la habíamos hecho anteriormente? Uh-huh. Igual para que se vaya a nuestros videos y le dé reproducción. Listo, aquí así queda nuestra bebecita. Igual si ustedes quieren en decoración ponerle un poquito de ajonjolí, pero la verdad es que no es necesario. Nuestro platillo así en Jalisco siempre se sirve así, que es nuestro pollito, bueno, en este caso nuestro pollito, cilantro, cebolla y limón. Pero pues ojalá y les guste, ojalá me daría mucho gusto si se lo pudieran preparar allá en casita. Ya le pongo un poquito más de caldito por acá. Y nos comenten qué tal, digo, si son sabores fuertecitos, pero la verdad es que yo siento que vale mucho la pena. También, bueno, aquí preguntó, bueno, comentó Diana Chima, les quedó delicioso la bebé, es uno de mis platillos favoritos. Voy a probar. Y también preguntó, buenos días, el ajonjolí, ¿qué cantidad de potasio tiene?
¿Mande, perdón? Dice, buenos días. ¿El ajonjolí qué cantidad de potasio tiene? Ups, ¿el ajonjolí? Bueno, la verdad es que no recuerdo exactamente cuál es la cantidad que tiene de fósforo y de potasio, dice. No, solo potasio. De potasio, hoy no se lo, me lo llevo de tarea porque en realidad no sé específicamente cuál es la cantidad, cuánta es la cantidad que tiene de potasio. Y sobre todo que tenemos que también saber la porción que nos aporta ese potasio, ¿no? Porque, ejemplo, pues en 100 gramos nos aporta tanto que ya debería ser como el cálculo, ¿no? Y realmente ahorita, ¿cuánto le pusimos ahí? Sí, menos de 2 cucharadas. Mira, estas eran 2 cucharadas y todavía me sobra. Es prácticamente como una cucharada y media, más o menos. Una cucharada y media. Está bien, rica. Me encanta. ¿La dejamos así o la sacamos ya para que no se la seque? Pues ya si quieres sacarla. Sí, ya la sacamos, ¿no? Está apagada de todas maneras. ¿Alguna otra pregunta, Moni? María, aquí andamos buscando la roca de la paciente. Una disculpa, el plan de votar no está listo. No podemos. Sí, le falta bastante cocción. Es que creo que sí era como más fácil en el horno, ¿no? Por la consistencia. Mejor, que sí. Tal vez como fue adaptada y no le pusimos tanto huevito, no pegó tanto, no se compactó tanto. Entonces, en lugar de hacerlo aquí, yo creo que lo ideal es en el horno. Sí. Fíjate que ya estuvimos investigando ahorita en lo que. O sea, esa es la pregunta, porque, bueno, pues, somos nutriólogos, pero no somos también medicinos de alimentos. La verdad es que no es en todas las. No, pero la verdad es que ahorita en las tablas que tenemos, en el sistema de equivalentes no aparece, en las tablas de Miriam tampoco aparece, ni en las tablas de Estados Unidos. Entonces, vamos a seguir investigando, porque está ahorita en cero, pues, no sé, ¿verdad? Pero digo, la verdad es que normalmente yo creo que no aparece, porque no es muy común que te comas una taza de ajonjolí. O sea, realmente el ajonjolí lo utilizamos solamente para condimentar o para, ahora sí que para presentación, ¿no? De algunos alimentos prácticamente. La razón es de 4 cucharaditas. Ajá, 4 cucharaditas. Media. Y pues no sé, bueno, yo hasta ahorita no he tenido un paciente que se coma las 4 cucharaditas de ajonjolí. O sea, prácticamente solo es como para aderezar, ¿no? Para condimentar y para presentación, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, nos llevamos de tarea cuando tiene de potasio, y bueno, la próxima vez que se conecta, pues bueno, ya se lo comentamos, ¿no? ¿Alguna pregunta, Moni? No. ¿No? Pues bueno, creo que por el momento nos vamos a ir. Ya, acuérdense que todas estas recetas se suben ya, me imagino que Moni ya compartió el link de la página de YouTube, ahí van a encontrar todas las recetas. Esta receta todavía no va a estar cargada, acuérdense, más o menos entre 2 o 3 semanas se carga. Prometemos subir la foto de cómo nos haya quedado en el plan. Y bueno, la tarea que me voy a llevar es la cantidad de potasio que tiene el ajonjolí, ¿no? Acuérdense, hablen al docente, va a ser su cita 808-90-32. No dejen de buscar a su nutrióloga, ella tiene muchas opciones para ustedes, para que esto sea un poquitito más ligero. Sabemos que no es tan fácil, pero podemos hacerlo más ligero. Margie, ¿sí? Ya sé, ya la encontramos. Ah, mira, las 4 raciones de ajonjolí. Digo, perdón, las 4 cucharaditas en realidad pesa 10 gramos. Ah. Esto quiere decir que más o menos lo que nosotros usamos pues fueron como 2.5 gramos. Ajá. Y es cierto, 100 gramos de ajonjolí nos dan 726 miligramos de potasio, pero 100 gramos. Pues échale como 2 gramos, pues estamos hablando alrededor como de 40 miligramos. De 40, 30 y tantos miligramos de potasio. Así es que es lo que estaban mencionando, que normalmente las cantidades altas en potasio es de 100 gramos hacia arriba. Es muy difícil que te comas 100 gramos de ajonjolí, ¿no? Entonces, por eso es que pues, realmente no es como un alimento que lo tenga como muy presente, porque, pues bueno, no es tan común que se utilice, ¿no? Pero, pues bueno, más o menos son de 30 y tantos, ¿no? Y se hace como una regla de 18.1. Fíjate que llegamos ya a 18.1. ¿Quién fue la que puso? Fue.
Para mencionarla. Para mencionarla, porque no recuerdo el nombre. Fue Carmen Vázquez, fue la que nos preguntó. Señora Carmen Vázquez, 18.1 gramos en la porción que son 4 cucharaditas. Entonces aquí, algo cierto, fueron 18.1 gramos por la porción. Por las, ajá, miligramos que utilizamos nosotros. Sí. Sí. Esa fue la cantidad. No. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Carmen. ¿Alguien más pregunta? No, nadie más. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y esperamos estar más tiempo juntos. Hasta la próxima.